¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos Quintejetas! 777 en un capítulo directo de Stick Fight. Y en esta ocasión nos encontramos en compañía... ¡Uy, Fargan, ¿dónde vas? ¿Qué dices, Vegeta? En compañía de Fargan, de Willy... ¿Willy? ¡Está vivo, Vegeta! ¡Que está vivo, Vegeta! ¡Que no estoy vivo! Voy a poner, ya está, se acabó la tontería. Fargan madura, chico, que estoy muerto. ¿Dónde está Vegeta? ¿Dónde está Vegeta? ¿Dónde está Vegeta? ¿Dónde está Vegeta? Voy a parar, pero vamos a ver, que no vale alianzas, que no vale alianzas. Vaya tontitos, vamos. ¿Qué me ha pincho? ¡Vamos! ¡Madre mía! Y hoy volvemos a Stick Fight y está Shiyuyu. Ha muerto, es que no puede ser más malo. Nos encontramos al jugador más malo de Stick Fight. Voy a levantarme las cajas, por favor. Vaya. Pues nada. Madre mía, es el que ha ido a un sol increíble. Me puedes ayudar. Solo puedo disparar por este hueco. Solo tengo este hueco para disparar. Aquí es que, verdad, es como que es entrar y te entra un sueñecito en esta zona. A ver, Fargan, ¿tienes algún problema? Sí, no puedo salir, solo puedo apuntar de aquí. ¡Gracias! ¡Uf! ¿Cómo te ha puesto, hijo? ¿Cómo ha puesto, chaval? ¿Cómo ha puesto, Ha puesto el palomitazo, también, tío. Me la tenía un poco fácil, la verdad. Vale, este tío le voy a destrozar, le voy a destrozar en breve. Este se acaba de meter ahora. Este no es el combo. ¿Cómo le vas a poner? Este es muy malo, este es muy malo. ¿Cómo le estás poniendo, mejor dicho? Observa, toma, ya está muerto. Escucha, ¿no seremos auténticos profesionales? Lo eres, Vegeta, pero vamos, estás pillando como... Muchacho, es que me están cayendo todas las pelotitas mientras tú estás ahí abajo tocándote las tuyas. ¿Cómo te gusta que te caigan las pelotitas, Vegeta? ¡Pero tío! Lo siento, Willy. Pero si es que no dejan siempre los que están en la pared. A ver si podemos subir esto, ¿no? Uy. Uy, Fargan, te has quedado sin mi... ¡Uf! ¡Qué suerte! Pero tengo los puños. ¿Sí? Uy, Fargan, ten cuidado, que ese tío es muy bueno, ¿eh? Es el jugador más malo del mundo. Vale, cuidado. Ahí estamos, perfecto. Escúchame. Por favor, jugador competitivo, yo. ¡Soy el nuevo jugador de competitivo! Escucha, si dejamos ganar a este chaval alguna partida. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Pero ganado? ¿Si te ha ganado? ¿Si te ha ganado, Fargan? ¡Oh, la pistola dorada! ¡Dorada! Venid a la pistola dorada, que es súper divertido. Solo los más to... ¡Buena! A ver, tío, es que es muy malo el pavo este. Vamos a matarle. Espera, que va a morir esto, observad. Vale, como ha hecho Willy, ¿no? Como ha hecho Willy, quieres decir. Se viene. ¿Cómo va a hacer Fargan, no? Escucha, que sale asqueroso. Toma, a ver si te cae en la cabeza. ¿Por qué no puedo tirar el arma? ¿Por qué no me puedo soltar esta arma de las manos? Porque es pegadiza. Ya está, está muerto el chaval. ¡Uy! ¡Otra hermosa victoria! Vale, cuidadito, que aquí la cosa está... Bueno, Fargan empieza un poco más y ya se empieza muerto. No, de hecho es que he empezado en lo más difícil que se podía empezar. Vaya. Casi salto. Bueno, Willy, tú también. Vale, quedamos este chico y yo. Este chico va a morir solo, no te preocupes. O sea, el chico ha muerto ya, Colombia. Ya está. Es muy malo. Vale, cuidado, seriedad. Que más de un tonto ha muerto aquí. Uy, si aquí no me puedo meter. ¿Qué dices? Joder, madre. Hijo de su madre, asqueroso. Pues si me he ido. Vaya, la gesta. ¡Oh! ¡Bueno! ¿Cómo? Pero, escucha, ¿no estaba muerto? No, estábamos los dos en el agujero como ratas. Uy, mira, ladradísimo ahora, Uf. Mira, pero bueno. Uy, entra la cara. ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! ¡Oh! Madre mía, estoy intratable hoy, Que me dicen. Nada, intratable, sin lugar a duda. No me pueden tratar, toma, tontito. Madre mía. Chico verdecito este. He matado. Pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Ganarte. Y lagueado y todo, que le va increíble. Sí. Ahora dirá que lo he hecho a posta. Vale, vamos a... Este chico tiene que morir otra vez. Lo siento mucho. Tiene que desinstalar el juego. Bueno, escúchame una cosa. Bueno, he visto gente. Pues nada, me acaba de dar un puño. Fargan, te voy a destrozar la vida, chaval. Según te voy a reventar a leches, chaval. Ah, sí, no revientes tanto. Toma, el de verde que venía, a no ser a que venía. Escucha, pues ese chico está pillando lo que no está escrito. ¡Ah! No te metas ahí. No vayas a por la espada. No vayas Fargan, a por la espada. No puedes llegar a ningún lado. Acuérdate de mi nombre, Fargan. Vegeta. Exacto. El mismo.
Toma, acuérdate tú de mí otra vez. Bueno, bueno, el tío este, míralo, míralo. Fargan, Fargan, ¿tú ya has pedido este por Reyes? Uy. No, no lo había pedido, pero... No, había pedido este, ¿qué te parece? ¡Eso! Willy, igual que este. Vamos a por el trozo caca este. Toma, 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 toma. ¡Oh! ¡La que te ha metido! Y era el más malo, eso te convierte en el peor de todos. Sí, sí, es verdad. Y vosotros los peores, porque habéis muerto primeros. Mira, muerto. Si es que muere solo el chaval. Me yo también, como yo. A ver, Fargan, seamos amigos, tío. Vale. Es que le toca las mejores armas. Uy, Fargan. No me metas aquí otra vez, que luego se buguea y tienes que matar. Le he hackeado. Toma. ¡Oh! ¡Vamos, Fargan! ¡Mátate con él! Me has hackeado. Me ha matado la rata. Y me ha dejado colgado como un jamón. Bueno, Vegeta, cuando llegues ahí, Willy te va a hacer la de. Ya lo sé, tío. La de tengo más armas que en la guerra. Espera, Vegeta, por... Te ha tirado un arma, Vegeta, te ha dado una oportunidad. No la desaproveches. No desaproveches, Vegeta. Me cago en la leche. ¿Y cómo ha muerto, Fargan? Me ha matado hasta el de dentro. Se ha puesto a disparar como un loco y se ha cargado al de dentro también. Vale, cuidadito, Cuidado, que si alguien quiere hacer el Iron Man. ¡Ay! Me pego en la cara, la Vegeta, cara. Vegeta quiere hacer el Iron Man. Anda, me la pasa, me la pasa a mí. Mira el de verde. Venga. Tontito. Estoy un toque, estoy un toque, estoy un toque. Vale, Willy, Willy, mira. Willy, dale un toque, fuerte, dale fuerte. Un toquecito, seamos amigos. ¡Iron Geta! La lanza de Leónidas. ¡La ha cogido! Un segundo, al vuelo, ¡toma! Vale. ¡Oh, que se va! Me llama el Leónidas, ¡toma! ¡La lanza la tengo! ¡Pum! ¡A puño! ¡Mejor ¡pum, de gente! ¡Estoy un toque! Pues estoy a dos, al parecer. Me escondo por aquí. Me escondo por allá. ¡Por aquí! ¡Ah, ¡no, hielo! ¡No, ahí va! ¿De verdad? Estaba un toque, Vegeta. Estaba como un caramelito. Un toma, hijo, muérete. Toma, muérete ya. Muérete ya. ¡Un sniper! ¡Ah, no, de todos! Sería una casualidad que Fargan. ¿Qué decías? Ah, te dejo el sniper para ti. Vale. ¡Oh! Madre mía, pero escucha. Qué asco, tío. Fargan, desde que está jugando en competitivo, está intratable, Estoy intratable. Bueno, he visto gente que venía a por mí. Fargan, hijo, gracias, gracias. De nada. No puedes hacer más focus, ¿no, hijo mío? No, quería matar al verde, pero como estáis los dos juntos. ¿Cómo me agachar en el momento oportuno? Bueno, 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 bueno. Digo, si todavía se mira, es que flipo en colores. Como que estoy... ¡Uy! ¡No, mapa! ¿Qué está pasando? Nos hemos quedado bloqueados. No, pero podemos matarnos. Toma, toma. No mucho, Toma. ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Buenísimo, escudo! Ya lo tenemos. ¿Cómo nos protegemos? Ya está casi. Verde. ¡Toma! ¡Muerto! Yo tengo un escudo protector circular alrededor mío. Mira, mira, mira cómo movemos la... Uf, igual ahora nos queda una... Aquí es hasta que te caiga un arma, por suerte, en el cuerpo. No, pero no puede tocar armas. Sí, 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 mira, parece que está cayendo, que se desplace. Igual con el escudo la podemos desplazar hacia aquí, así es. Se desplaza, ahí cae. Pues, espera, aquí le puede tocar... A Farrah le puede tocar un arma rápido, Sí, sí, a ver si cae, a ver si cae. Uf, uf, uf esa. Buah, esta es una de las peleas más épicas en Street Fight, Perfecto. Bueno, Falca en realidad no nota diferencia porque las partidas suele jugar así. Sí, de sus partidas. Bueno, pero bien. Siempre te suelo ganar, es lo bueno. Sí, Bueno, increíble la diversión. Se acumula. ¡Ojo, ahí está, ahí está, ahí está! ¡La tiene! ¡Ahí está, tío! ¡Vegeta, larga la mano! ¡Trata de cogerlo! ¡Lo intento! ¡Falca, ahí está! ¡Uf! ¡Uy, casi! La siguiente, Este es más tenso. Míralo todo, el de verde sigue aquí. El jugador que sabe, tengo nos el otro. Llegamos a perder esta partida. Posiblemente la partida más absurda del mundo. Bueno. Hay tiempo para la partida porque si no. Bueno, hoy seguro que monetizo el vídeo. Escucha, no llego. El de verde se ha ido, el de verde se ha retirado. Bueno, ¿quién será el siguiente? Salíos todos, creo que voy a ganar yo. Este es no. ¿Quién aguanta más? 2 horas más tarde. Venga, yo salgo. Vale. Solo quedáis Willy tú, la batalla final sin movimiento. Willy, solo el más valiente. Estoy a puntito, tío. No. Estoy muy a punto. No, no, Willy, Willy, Willy. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tengo. ¿Y?
Ah, lo tienes. que no podemos movernos. Pero la serpiente te puede comer. ¡Te llevo! Nada, venga, mordedme. ¡Madre mía, la batalla más épica! ¡Dios mío! El que gana, gana. ¡Hijo de su madre! ¡Pínchale! ¡Que no! ¡Ahora ya no puedo! ¡Ya no me deja coger más armas! ¿Me dispara? ¡No, no me deja tirarla! ¡La dorada, la dorada! ¡Ay, hay que caer el agujero negro! ¿Qué ha pasado? ¡Ha desaparecido! ¡Lo ha visto Willy! ¡Esto está siendo épico! ¡Épico es poco, Fargan! ¡Willy, ya estamos aguantando como titanes! Solo nos queda que nos caiga una armita. ¡Mira, mira cómo cae esa, Willy! Tío, quiero ganar esta partida, ¿sí? La pistola Willy. Willy no tiene arma. Willy todavía se puede hacer. Es que no me puedo mover, aunque no tengo nada arriba, no me puedo mover. ¿Y esa serpiente de ahí qué hace, por cierto? ¿Pero tú cómo estás viendo la partida, Fargan? Porque he entrado, me he unido. He intentado ser hacker y entrar y mataros a los dos, pero no he podido. Vale, pero ¿nos estás viendo, no, Fargan? ¿Cómo estamos luchando aquí como titanes? Bueno, a ver, titanes, titanes. Bueno, si me cae un arma, te puedo reventar la cabeza. Claro, y si me cae a mí, te destrozo la vida. Solo falta que esa mía, esta está muy... Uy. Tensión, esto es como el Tetris. La batalla más increíble de la historia. Willy, mueve un poco así el escudo, que creo que así movemos las armas. Sí, probablemente. Vale, ya está a puntito de caer la increíble. Creo que he llegado... Nunca hemos tenido una batalla tan épica, ¿no? Como esta. Nunca había tanta tensión. Uf. Eso es cierto. Uf. Mira. El lanzallamas, Willy, el lanzallamas, te puede caer. Ojo. Te cae. ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo tienes ahí! ¡Ahí está! ¡No me lo creo! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Al final ha ganado Willy, lo ha conseguido. De verdad, qué asquito. Pues chicos, hasta aquí la batalla más épica de Stick Fight. ¡Épica es poco! La batalla, una tensión, me imagino a todo el mundo sudando, La batalla más larga. Encima parados, Batalla cámara lenta. Y gano. ¿A qué forma está muerto? Sí, he caído en la lava. Pues chicos, aquí dejamos esta batalla de Street Fight. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like si queréis más vídeos de este título en el canal. Y dicho esto, nos despedimos. Un besazo, un saludo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao! ¡Chao! Uy, mira dónde estoy. Fargan. Toma. Debería haberme mirado un arma, ¿no? Sí, un segundito, Willy. Sí, la verdad es que Willy está... ¡Armeta me llaman! Nunca mejor dicho, viendo la película. Toma, patada.